Buenas tardes, feliz miércoles. Hoy vamos rumbo a Salinas, California. Se nos hizo un poco tardezón y con esta pinche, no es neblina, sino está como nublado, pues que no ayuda. Pero como yo, como buena cafetera que soy, lower the volume del fondo de mí, mi amor, me traje mi cafecito hecho en mi cantón. Hold up. Anyways, pero les quería hablar el día de hoy de una de mucha gente dice que no les presta atención, pero tenemos que hablar de esa gente. Okay. So, entonces recibí un mensaje el día de ayer donde un camarada me dijo que me miraba gorda, ¿verdad? Ok. Cuando leí el comentario, me reí. Porque vamos a hablar hoy de los gordos, ¿ok? De los gordos, de la gente que le dice gordo a la gente gorda. O aunque ni estés gordo, te dicen gordo, ¿ok? So, el día de hoy vamos a hablar de esa gente culera. Ok. So, ese comentario, yo estaba sentada en mi couch, en mi sillón, tomándome un café con unas galletas de oatmeal. ¿Cómo se llama oatmeal? De pasas con oatmeal. ¿Cómo se llama oatmeal? Avena. So, eran de pasas con avena, mi café negro bien sabrosa. Entonces yo estaba así cuando me va saliendo ese pinche comentario chingón. O sea, me dio risa porque pues estaba tragando y leyendo que estaba gorda, ¿verdad? Si alcanzo, se los dejo por aquí. Pero este camarada, no sé por qué me diría eso, ¿verdad? Pero a mí no me importa. Yo estoy en un punto en mi vida donde si me dicen gorda, no me importa. Si me dicen gorda, flaca, delgadita, exquisita, I don't care. Si me lo están diciendo como un insulto, no lo voy a tomar como insulto. Yo llegué a pesar casi 300 libras y ahorita a mis 182 me siento como la Barbie, you know? Así que no me interesa, no me importa que me digan gorda. Si en aquel entonces, cuando me decían gorda, no me importaba, ahora menos. Pero déjenme decirles algo, la palabra gorda, gordo, o estás gorda, estás gordo, es una palabra muy fuerte. Es una palabra que insulta, que hiere a la gente que es débil. Es una palabra que te lastima, que te deja marcado, que te baja la autoestima. Es una palabra muy poderosa que tienes que tener mucho cuidado a quién se la dices. Porque así se la digas de la forma más bonita que tú crees, nunca va a ser bonita esa palabra. Esa palabra es una palabra muy fuerte que no se debería ni mencionar. Esa palabra hiere, esa palabra marca de por vida una relación que tengas con X persona. Esa palabra es una palabra demasiado fuerte para una persona vulnerable. En mi caso, a mí me valió madre, ¿verdad? A mí me pueden decir eso y no me va a causar ningún tipo de dolor, de nada, ¿verdad? Porque yo soy una persona muy fuerte. Yo soy una persona que esa palabra en mi casa no existe. En mi casa tienes prohibido decirle gordo, gorda a alguien. A veces yo le decía gordo a mi marido hasta que llegamos a un punto donde no, eso no se dice, ni de apodo, ni de chiste. Esa palabra es muy fuerte. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes de que no mencionen esa palabra. Esa palabra es muy dolorosa. Esa palabra afecta a demasiadas familias, afecta a demasiados corazones, afecta a demasiadas almas, seres queridos allá afuera. Es una palabra muy mala. Es una palabra que hiere. Muchos de ustedes van a decir, no es cierto, no es cierto. Pues bendito Dios que tú eres una persona muy de corazón muy fuerte, de mente muy fuerte, porque
la gente que no tiene ese corazón fuerte, la gente que no tiene esa mente fuerte, una palabra como esa pueden causarle la muerte, you know? Se pueden hasta suicidar de esa palabra. Y ya fuera de broma, hablando fuera de broma, en realidad esa palabra hiere. Y yo los quiero invitar a que ustedes no la mencionen, no la digan, no vas a ganar nada más que causarle eterno dolor a aquella persona que se la estás diciendo. De verdad, se los juro y se los vuelvo a jurar que esa palabra hiere demasiados corazones y no está bien. No está bien. En mi casa está prohibido decirle al prójimo, ¿estás gordo? Porque es algo que no te importa, es algo que no te interesa. No deberías de meterte en la vida de los demás de esa manera. El prójimo no debería de tener ese poder de envenenarte al decirte gordo. Y así vas a pensar, shit, estoy gorda, estoy gordo, debería de no tragar. Y eso es lo que, de ahí vienen las enfermedades, como la anemia, leucemia, todas las enfermedades, desorden de alimenticio, porque la gente que le está diciendo gorda se lo toman muy a pecho y dejan de comer. O creen que al tragar lechuga van a rebajar. Y no es así, no funciona así nuestro cuerpo. Así que, por favor, camaradas, a mí no me interesa que me digan, créanme. Créanme que a mí no me interesa. Debido a que desde chiquita he sido gorda. Yo nunca he sido flaca. Yo nunca les he mostrado una Jocelyn flaca. En ninguna de mis redes sociales les he enseñado a una Jocelyn flaca. Porque nunca he sido flaca. Siempre he sido llenita, ¿verdad? Y en aquel entonces, cuando los niños de la escuela, o cuando X personas, porque había familiares que me decían, o que más bien le decían a mi mamá, Jocelyn está bien gorda, ya está aumentando de peso, que sabes de ropa le compras, y you know, esas palabras hieren, duelen. Yo sé quién son, yo sé, esas personas tienen un pedazo de mi corazón donde guardo los rencores. No es bonito guardar rencor, pero esas personas están en ese rincón de mi corazón, en el cual ahora entiendo que la gente que te dice gorda, en sí es algo que a ellos les molesta. Todos tenemos un pinche defecto, todos tenemos un punto débil. Todos, ya sea que no tengas nalgas, que no tengas chichis, que estés flaca, que estés gorda, que tengas papada, que tengas una pinche panzota, que tengas mucho cuero en la panza, que tengas estrías. Las estrías también a mucha gente les causa dolor, y no me pueden dejar mentir, porque yo las viví. Yo viví la etapa de las estrías y lo superé. Yo era de las que yo no podía usar camiseta blanca porque decía, se me van a mirar las estrías, you know? Así que, pero son etapas que superas en la vida, pero hay gente que no las supera. Hay gente que se queda en esas etapas que lastiman demasiado, y ahí viene la demás gente a chingarle la madre, a seguirles dando la puta maceta, diciéndoles, no mames, tienes un pinche papadón, tienes una panzota, estás bien gordo, deja de tragar. Si tu pareja te dice gorda o gordo, salte de esa puta relación, porque te está matando, te está dañando tu autoestima como mujer, como hombre. Una persona que te dice gordo en la manera incorrecta, o más bien todas son incorrectas, porque esa palabra es muy fuerte. Una persona que te dice que estás gordo y tú agachas tu mirada y te sientes mal, que de verdad te lastimó tu corazón, wow, sácala de tu pinche mundo, porque te está afectando, te está dañando. Una persona que te dice eso no te quiere, no te quiere,
no te quiere. Una persona que te dice, todo eso te vas a tragar, no mames, no, dude, por eso estás como estás. No, no te quieren. Lastimosamente no te quieren, no te van a querer, no te aprecian, no te valoran tal y como eres. No, 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 no. Y yo estaré muy gorda, pero yo así me amo, yo así me quiero. Yo, si no tengo chichis, porque no tengo chichis. Si no tengo nalgas, porque no tengo nalgas. Si tengo una panzota, porque tengo panzota. La gente siempre te va a criticar. All the time. Siempre. Nunca vas a quedar a gusto. Nunca van a quedar a gusto. Siempre tienen que estar hablando de ti. De X cosa. Nunca van a hablar que te va bien en la vida. Jamás. Pero de las cosas malas, all the time. Todo el tiempo van a hablar mal de ti. Así que a este señor que me dijo gorda, espero que tú estés muy delgadito. Porque para decirle gorda a una mujer es porque tú estás delgado. Tú tienes buen cuerpo. Tú es porque tú estás bien mamado. ¿Ok? Espero que estés delgado. Y si estás gordo, ¿cómo chingado se te ocurre decirme que estoy gorda si tú también estás gordo? No puedes ofender a una persona si tú también tienes el mismo defecto o peores, you know? Es como si yo le digo, ay, mira nomás el puto papadón que tienes, y yo tengo una pinche papadota de esos de guajolote. O sea, no puedes faltarle al respeto a una persona si tú estás peor, you know? Así que, ay no, ustedes me hacen pasar unos perros corajes chingones. Ah, oh, miren, bien, está lloviendo. How nice, las primeras lluvias. Ya viene el invierno, yo amo el invierno. Me fascina, me encanta. Me fascina mucho, mucho, mucho el invierno. Así que yo los dejo. Por favor, no le digas al prójimo que está gordo. Prójimo significa como a las personas. No le digas a nadie, absolutamente, ni a ti mismo. Ni a ti mismo, porque hay gente que solita se baja su mismo autoestima, que se ve en el espejo y dice, oh my God, ya estoy bien gorda. No puedes hacerte daño tú mismo, no puedes hacer eso. ¿En qué pinche maceta cabe eso? No me hagan enojar, camaradas. No me hagan. Yo estoy aquí para levantarles la autoestima a ustedes. Y si ustedes me están tratando de bajar mi autoestima, no van a poder, porque yo soy una persona que tengo mi autoestima en los cielos. Yo soy una persona que así me digan y me vuelvan a decir y me vuelvan a decir, a mí no me va a interesar, ni me va a afectar, ni me va a doler, ni nada. Porque yo me amo tal y como soy. Mi marido me ama tal y como soy. Mis papás, mis hermanos, todo el mundo me acepta tal y como soy. Y el que no me acepte, pues se tiene que aguantar, porque así soy. Y no pienso cambiar por absolutamente nadie, porque yo así soy. Y así me conocieron. Yo nunca he tratado de ser una persona que no soy ante la sociedad. Si ustedes me ven en la calle y me quieren saludar, yo soy a toda madre. O al menos así me siento yo. Ya, si ustedes creen lo opuesto de mí, es muy, muy su pedo. Fíjense, les voy a contar algo rapidito antes de cerrar el video. Tuve visita hace muy, muy poco, hace la semana pasada. Tuve una visita a mi casa en la cual esta muchacha no se quería pasar a mi casa, porque pensaba que yo era muy delicada, muy payasita, muy odiosa. Pensaba que yo era así. Yo no soy así, porque yo no tengo nada ni de lujo. Yo no tengo nada ni de valor. Yo no tengo nada de eso, por lo mismo de que yo también tengo niños chiquitos. Yo no tengo ni monos de porcelana. Yo no tengo nada de esas cositas. Yo no tengo nada de eso, por lo mismo que yo tengo niños menores de edad. Y sé que lo van a quebrar, sé que lo van a quebrar, lo van a mandar a la chingada y voy a estar renegando. Así que prefiero evitar todas esas cosas y ya. Lo que sí me molesta a mí es que si ves que tu niño está brinque y brinque, que me está desacomodando mis cosas,
O que ves que yo estoy regañando a mis hijos y tú dejas los tuyos que hagan lo que se les pegue su puta gana, ahí sí me reputa a mí. Pero fuera de eso, que se traguen todo el refrigerador si quieren, no me importa, mientras estén sentados en la mesa. Yo tengo una regla en mi casa de que nadie traga en ningún lado más que yo, ¿ok? Nadie puede comer en ningún pinche lado que no sea la mesa. Solamente que estén enfermos y les tengan que llevar un té, un café, hasta comida a la cama. Pero de ahí para allá, nada de que me paso a la sala a tragar o me paso, nada, nada. Te puedes tomar tu bebida en la sala, pero no comida. No puedes comer en ningún lado que no sea la mesa, porque en mi casa, gracias a Dios, nos sentamos todos a comer juntos. Somos una familia, tenemos que sentarnos a comer juntos. Así que si va gente a mi casa y lleva plebes, lleva niños chiquitos, pueden comerse todo lo que quieran. Yo tengo snacks, tengo papitas, tengo dulces, tengo que yacules, que yogur, que todo eso, porque yo también tengo niños chiquitos. Y sus niños se los pueden comer todos mientras tiren las cosas a la basura y se sienten en la mesa. ¿Entienden, merengues? So, no crean que soy un puto ogro. Sí me pueden visitar, sí pueden pasar, sí pueden entrar. Pero tengan en mente que si tu plebe tira algo, ya sé que esté tragando su yacul y lo está tirando y ves que lo está tirando y no le llama la atención, chico, ahí sí me voy a emperrar, you know? Así que yo los dejo. No le digan a nadie gordo ni gorda, por favor, no le digan a nadie. No lastimen a la gente de afuera. Please, 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 please. Déjenme cambiar de carril. Este les apagó el pinche video, chico. Los dejo, feliz miércoles. Disfruten a su familia. Los que están de cuscos por allá afuera, que andan allá que con la Sancha al Sancho, reflexionen, camaradas, porque eso será muy divertido, pero después ahí andas lamentando. Ya luego hablamos de ese pedo.